Muy buenas gente, muy buenas YouTube, ¿qué tal estáis? habéis 82 como siempre, bienvenidos a vuestra house, casa, canal, llevarlo como queráis, pero bienvenidos, aquí estamos con otro capi de este Telmi why con los hermanos Allison y Tyler. Ya sabéis, descubriendo esos poderes sobrenaturales que tienen, esos poderes de vínculos, ¿no? Ese vínculo emocional que tienen, que pueden leer sus propios pensamientos, perdón, leer, escuchar sus propios pensamientos y también pues recordar cosas de su infancia, ya sabéis, recuerdos que andan por ahí vagando en cada uno de los escenarios. Donde nos encontramos, ¿no? Donde nos ayudará pues, a conseguir pistas para cada situación que, que se nos pida, pues a lo mejor, pues, algún puzzle, alguna conversación que tengamos que atar cabos, y esas cosillas. Lo que os digo, un juego, un juego que me está encantando. Y cómo no, viniendo de, de nuestra desarrolladora, Dondo, los padres de Life is Strange, ¿no? Y como siempre, repito, no es un Life is Strange. Distintos personajes, diferente historia. Life is Strange de momento. Ya ha terminado con ese Life is Strange 2. Ojalá haya un, un tercero, pero bueno, esto es otro tipo de mecánica, otro tipo de, de argumento, de trama, y por supuesto con unas fórmulas que, que sí, que son idénticas, que son las decisiones y el tema del poder, del poder ese vínculo emocional, pues como siempre, las de elegir más o menos pues el, el tipo de poder que vamos a hacer, ¿no? Tanto si es para escuchar un pensamiento de los hermanos, como para elegir qué tipo de mm, recuerdo. Ahora nos da elegir entre... Si hay más o menos un recuerdo entre Tyler y Alison, pues nos da a elegir uno de los dos, ¿no? Según la historia, según la situación. Son cosas que hay que decidir mucho. Y eso va a decidir la relación entre los hermanos, al final, ¿eh? Que eso más o menos me parece que lo tengo asumido. Así que chicos, como siempre, perdonar que sí, que por el rollo, pero ya sabéis que a veces tengo que poneros un poco en mente, por si hay gente nueva y esas cosillas. Pero bueno, chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias para la gente que siempre está ahí, tanto los buenos como los malos momentos. De verdad, se agradece montonazo. Y, gente, continuamos aquí con los hermanos Tyler y Allison. Pues ya después de haber salido de la tienda, de haber hecho esas compras, de haber hablado con Tessa, de haber atado esos cabos, sueltos lo que pasó entre Tessa y nuestra madre. Ya sabéis que hay un problema ahí con la madre. El tema del transgénero, ¿no? Con, con Tyler, que la madre parece ser. Parece. Y Tyler tiene dudas de si es la madre. Si estaba mal de la cabeza, o estaba enferma, y que quería acabar con él, quería matarle en, en, a, cuando estaba en la cinemática con esas copetas, ¿os acordáis? Pero no sabemos, no sabemos. Eso es lo que dice Tyler, que parece ser que la madre no, que, no le aceptaba como era, y quería matarle. Bueno, no sé, me parece muy cruel eso, pero esperemos que las cosas no sean como realmente aparentan, ¿no? Así que, chicos, como siempre, vamos allá. Y de nuevo, gracias. <clears throat> la comisaría. Van a la comisaría? Hmm. This is kind of bleak. It's usually more crowded but the other officers punch out at six o'clock sharp <laughs> there's no crime after six in the mean streets of delos crossing just bears and drunken disorderlies and uncle eddie can usually handle them on his own but what about drunk bears <laughs> anyway he's probably in his office upstairs Vale, punto de bordado. ¿Qué tenemos que hacer? Encuentra al tío Eddie. Vale. Mascot, huh? La mascota. <laughs> a ver, es un héroe local. What? Beaver not creepy. Esperen en la fila, gracias. <laughs> vale, a ver, vamos un momento aquí. ¿Qué tenemos aquí? Privado. Uh, Búscame cuando termines. Eh, cosas de seguridad pública. Búscame cuando termines. Have fun. Meet me in the open space when you're done. Vale, cerrado. Sí. Cerrado, cerrado. Of course, it's locked. Déjanos llevarte de paseo. ¿Quieres, volver? ¿Quieres ver lo que hace un oficial de policía en el trabajo? Regístrate para el programa de acompañantes. Para obtener más información, pregunta al comisario Brown al 373-1815. Habla con el comisario Brown para conocer más información. Oye, pues está muy bien eso, ¿eh? Deberían hacer eso las ciudades para que los más pequeños, también los más jóvenes, sepan lo que, lo que es el trabajo, ¿no? Policial y esas cosas. A ver, ¿qué hay por aquí? Oh, orcas. Mirar, ahí hay un orcas. de Should Oye, pues molaría ver a, de uniforme a, a Allison, ¿eh? Mejor que estar ahí en la otra tienda. Guardia Nacional, únete hoy y recibe hasta el 100% de tu matrícula universitaria. No, yo no me lo pensaría, vamos. A ver. Espera, 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 que creo que hay más cosas. Espera. Eh, aquí. Too little, too late. La minería mata al salmón. Protege la vida del salmón. Playa Aguadiz. Sigue cerrada por limpieza de petróleo. Oh, that's still not cleaned up. Asholes. Asholes. Hmm sol sí. Lo mismo que pasó aquí en, en España, en Galicia, con lo del Prestige. Hace muchos años. Eh, para los que no lo sepáis, aquí en España hubo un... Fue, era, no sé, creo que era un, o un barco, un petrolero pequeño. Era un mediano pequeño, no me acuerdo muy bien si era un petrolero. Es que tiene tantos años que, no sé, hubo un accidente y el, el barco se hundió. Tenía un montón de fuel, gasolina, ¿no? Es, es que no sé si era petróleo. A ver, lo que sí se, se sabe es que era negro... ¿Vale? los residuos que llegaban a la playa era combustible o petróleo, ¿vale? no me acuerdo pero era negro, ¿vale? sobre todo Galicia Galicia que era ahí pues totalmente la, la fauna iba muriendo animales pero luego gente voluntaria iba limpiando las playas eso me acuerdo muy bien, mucha gente voluntaria limpiando las playas rescatando animales eh, animales enfermos ¿no? a causa del petróleo incluso esa mancha se llegó a extender por el norte, llegó aquí a Asturias me acuerdo muy bien. Llegó aquí a Asturias, incluso aquí a Gijón. Aquí a Gijón llegó alguna mancha pequeñita, pero pero llegó. Joder con la corriente y el agua, eh, también telita. Vale, eh, me parece aquí. 100 college tuition paid. Damn. Maybe I should have joined the National Guard. Beats having your credit card stolen by an online college. Too soon, Tyler. Too soon. Uh -huh. Vale, pues me parece que ya nada más. Vale, ya hemos terminado de leer nuestro esto. Eh. Soy la ley. Yo soy quien manda. Vale, pero aquí en realidad es soy la ley. No sé cómo lo traducen de aquí de diferente manera, pero bueno, eh... ahí no ponen, no... ahí no pone yo soy quien manda, ahí pone soy la ley. Pero bueno, ya allá... los que hayan hecho el juego me parecería muy raro por parte de Dornot o... los que traducen que pongan palabras que no son así, pero bueno.

Edad en el momento de la desaparición 25 años, fecha de nacimiento. Vale. Cabello café, eh, ojos café. Estela Reyes. Fue vista por última vez en Anchorage, Alaska. Se desconoce la descripción de su vestimenta y el destino de su viaje. ¿Qué? Claire Brown a A ver, aquí hay otro. They never did find him. Nunca lo encontraron mm, 33 años. Fecha de nacimiento el, el 23 de mar, el 27 de marzo de 1970. Altura 1.70. Peso 82. Cabello café. Ojos cafés. Roberto habían fue visto por última vez en The los Crossing, Alaska, el 11 de febrero del 2004. Joder, pues ya llovió, ¿eh? vestía un abrigo de pescador verde y botas de goma. sus lentes y guantes fueron encontrados cerca del campo de tiro Brandon Strickland. Wow, Remember Mr. Haynes? Vaguely. He had that workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah. He's been missing for a couple months. Damn. Always liked his art. Hmm. Muy bien, pues solo nos deja leer a dos, o sea que me imagino que esos serán importantes, supongo. Vale. Uy, confidencial. Un segundo, ¿se puede leer? Nombre, Sutton Kevin, ID del paciente 157632, fecha de admisión 29 de septiembre de 2015 altura no 73, peso 86 cabello café, ojos café vale esto ah vale, es que son distintos vale, ahora hay que leer aquí nombre Beckerden, ID del paciente 154528 fecha de emisión 13 de septiembre de 2015 altura no 70, peso 75 cabello café, ojos verdes memorandum vale, un segundito Tyler, ahora estoy contigo memorandum para todo el personal de policía del Instituto de Salud Mental, Pleasant Boy, fecha 16 de octubre del 2015. Asunto: Transferencia del paciente el 26 de octubre del 2015. A todos los oficiales del Departamento de Policía de los Crossing, por favor, estén enterados de que, debido a temas de superpoblación, de los pacientes. Ver, ¿no? eh, Tyler, tío, Dean Vicker Kevin Sutton serán transferidos a la correccional Spoof Fallen Creek el lunes 26 de octubre de 2015 a las 8 de la mañana. Bueno, ya está. Vale, ya, leí el, ya leí más o menos a los Oh, dos. Gregs, just leaving this out on display again. Gregs, like Officer Gregs, the one who was with us that night. Yeah, he's still here. He became a bit of a local celebrity after nabbing a murderer from Juno. The guy hmm. was hiding out on a fishing boat and got really, really sick after eating out of the chum bucket. So it was actually a pretty easy takedown very heavy, When you put the NPC the no don't even read. Okay. You remember Dan and Shelby? I think so. The high schoolers who were always pissing Tessa off because they would blast fish and make out in the Becky's parking lot. Yep. Dan's a cop now. They're married and have a kid, a dog, the whole shebang. Damn. When did everybody decide to become an adult? Hmm. You remember Dan and Shelby? I think so. Oh my god, that's the cutest. It's cute, but don't tell me you've got baby fever. Ew, no. Why do men always jump to that? Vale, eh. Un momentillo. Oficial Dan Vincenzi. Vale. Pues por esta mesa nada más. Esta es la máquina de refrescos. Eh, un recuerdo. Hay un recuerdo por aquí. Está vibrando el mando, así como momentillo, chicos. Examinar. A ver qué hay aquí. Vale, eh, una llave. Ah. Looks like she forgot her locker key here. Hmm. Ah. Looks like she forgot her locker key here. ¿Y no se puede coger? She's gonna give me so much crap for forgetting her birthday. ¿Qué hago? Oh. Feliz cumpleaños 29, Denis. Sigue con el buen trabajo, Eddie. Otro año para probar que ser más vieja no significa ser más sabia. Pasa un día increíble. Didi Dan. Disfruta tu último año antes de unirte al club de las señoras trintonas amarjadas. No lo no desperdicies, Rosie. Qué cabrón. Espero que te gusten esos chocolates picantes. Feliz cumpleaños, Del, Joshua! Feliz cumpleaños. No se te nota casi nada a los 100 años, María. Qué cabrona. Qué cabrona, qué cabrona, María. Vale, eh, ¿y la llave qué pasa con ella? she forgot her locker key here. ¿No podemos cogerla? La llave. No sé, no me deja la opción de cogerla. Parece que no. Si la, si la más tarde la necesitamos la cogemos luego. A ver, examinar aquí. A ver, escrito en Wilson's desk. Remember her? Crazy D, the woman who set fire to her ex's trailer? Allegedly set fire. Escribir. ¿Qué podemos escribir aquí? ¿Y qué vamos a escribir? Deja una nota. Dibuja un perro. Deseerte un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hombre. Maybe she won't notice that I added it una nota de feliz cumpleaños y ya está. Con eso. A ver. Bueno, una tartita. Ha quedado bien. Feliz cumpleaños, Denise. Ali. Le. Muy bien. O sea, sí, sí. Eh, hey, bombones. Uff. I should have gotten her something. You're a terrible person. It's your fault. I was so excited to see you that it completely slipped my mind. Was mm -hmm. pues he? Sí. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He uh. He died last year putting himself between D uh... the bear. Oh. Damn. Poor D. Descansa, di. Descansa. Perros valientes. ¿Vale? Carrera de perros de trineo. Vale, no lo voy a leer todo, chicos, pero parece que es una lista de ganadores. ¿Vale? Es una lista de ganadores de, eso, de Una carrera de Huskies. Parece ser eso. Una carrera de Huskies, de perros de trineo. Que son los Huskies. ¿Vale? Por años del 73 al 91. Um, y parece que Andy es uno de los que ganó muchos. ¿Eh? Andy parece que ganó bastantes. También eh, un tal eso. Eh, Su vale, granite. Un tal granite también. Eh, ha ganado. Algunos concursos. Stormy. Vale, de, ahora vamos del 92 al 2013. Pues un tal Stormy, un tal Lance McIlarry. Pues eso, perros que han ganado, ¿no? Las estas estas carreras. Vale. Yeah. She's obsessed with sled dog races now. Is that even a thing? is it eh... oh yeah she goes to the iditarod every year and she's got a fantasy league called mushers little helpers it's really cool man i forgot what kind of kooky shit people are into out here hey now i'm in the league unite mm. al equipo pues no me voy a unir esas cosas no me no me no me van no, no me van

Sí, no se puede entrar, vale. Muy bien. A ver. Eh. ¿Qué pasa? No, no se resalta nada aquí. No resalta nada. Un segundillo, un segundillo, Tyler. Tyler. Joder, tío, los NPCs en medio. En medio siempre, tío. Joder. Man, they are never going to catch this guy. What exactly did he do? This guy keeps stealing out of people's mailboxes. The asshole snagged a box of fancy washi tape I ordered online. <laughs> uh, see, I was picturing an actual mailbox bandit, you know, like hopping around on a post with a little mask on the door. Huh? You know, Vale, pues sí, malísima. Investigación del ladrón de buzones. Ubicaciones confirmadas. Eh, foco 03538 eh, Governor 02141. Vale, son direcciones. Son direcciones. Fotos de la de cámaras de vigilancia. Mira, ahí está. El 23 y 7 de octubre, aproximadamente a las 10 horas, el oficial Greg y yo nos dirigimos a Wolland Road 239 para responder a un reporte de robo. Llegamos aproximadamente a las 10 y 20 y hablamos con el dueño. Lawrence Cooper, bueno, mis los números. Cooper reportó que habían robado su buzón. Cooper declaró: Revisé mi buzón hace dos días porque estaba esperando mi teléfono nuevo. Me hicieron pagar extra por el envío para que llegara aquí a tiempo. Pero yo dije que no aceptaría esas tonterías. Voy a pagar lo que debo y ni un centavo más. Se retractaron y dijeron que estaría aquí el martes, pero esta mañana mi candado estaba roto y no quedaba nada dentro. Probableme, probablemente fue ese patán chorlito. Patán chorlito. Nota. Eh, chorlito es el apodo callejero de Jervis. A Salou, vale. Aquí en el oficial Grex y yo, nos, no, y yo conocemos anteriormente el 12882 y con última dirección conocida en los departamentos de Plaza Alameda. Cooper también declaró que había estado en casa la noche anterior al incidente y no escuchó nada fuera de lo común. Cooper procedió a declarar que, cuando encuentre a Chorlito, voy a cortarle a la mitad. Se aconsejó a Cooper no hacer amenazas criminales. Cooper luego declaró su interés en llevar a Salo Ojicio y fue dirigido a presentar cargos en la oficina del fiscal. Vale. Perfecto. Muy bien. No sé si hay algo más por aquí. ¡Y Tyler Majo! ¿Vuelve a ponerte en medio? O sea, si dependiera de mí, es que te, vamos, te, te, te pegaba una hostia, pero de las buenas. Joder, que no, que macho. Sois muy tontos, esos NPCs. Eh, está abierto esto. ¿Está abierto? ¿Por qué no pasas? Something's in the way. ¿Ah, sí? Año 2015. Vale, es el calendario. Un segundillo. ¿Estos son ¿Estos son servicios? Bueno, aquí está todo cerrado. Aquí también. No, habrá que ir arriba. Es que los NPCs, chicos, son. A veces se eh, baja. Es por aquí. Creo que es por Tyler, you coming. Recordar. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Well, is where do you sure. suggest they go? Social services will be here in a few hours, and this is the only room with a bed. Yep. But I don't need to tell but you. Tell Quieres que busquemos find papeles sobre María en el archivo? Los tiempos están prohibidos I don't know, but it's off limits anyway. Felda. Come on, man. We can't make these poor kids sleep here. Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours and this is the only room with a bed. Anywhere but a cell. We'll find some other place. Hmm. Here we go again. God, not here too. I'm not ready. Me neither. Vamos. Hay que ir arriba. Hola, buenas. La armería, vale. Esto es lo que decía antes ella, que deberíamos estar lejos de aquí. Las armas lo más lejos posible. Vale, aquí hay luz. Hay alguien aquí dentro. Parece que hay alguien aquí dentro, pero no podemos entrar. Estos son los archivos. Estos son los archivos y aquí no podemos entrar. Comisario, vale. Es ese es Eddie. Y por aquí de momento no podemos ir. Vale, vamos a ver al comisario. allison hey just finishing up a call I'm trying to convince melinda the ravens and her garbage aren't police business give me a few minutes sir <laughs> sure. make yourselves a cup of coffee here's the key to the break room thanks come back upstairs when you're done okay ¿Nos da la llave? ¿Nos ha dado la llave? ¿Podemos.? Ir? No. Vale. Encuentra el área de descanso y tómate un café. Oh, sí, un café ahora, Dios, con el frío que, que está haciendo ahí fuera. ¿Eh? Cuando estemos aquí ya en pleno otoño invierno, boh, ¿cómo voy a disfrutar ya de poder llevar ropa de abrigo en casa? ¿Eh? 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 vale you know I really thought I'd lock those memories in some deep deep part of my brain same here oof bueno aquí no pero por qué no se puede entrar que hay un mueble something's in the way algo viene pero qué hay un mueble ahí atrás obst uh, obstaculizando cosas Sala de ocio. ¿Cuál es la sala de ocio? ¿Será esta? Sí, sí. Esta es la sala de ocio más o menos. Ay, aquí también. Espera, espera. Espera, espera. Que acabamos de Un momento, un momento. Where are we going? We're just gonna sit down in here and I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay. ¿Qué tenemos que seguirlo? ¿Habrá que seguir el recuerdo? Yeah. I just. Vale, un segundito. Vamos a vamos a, a echar otro rodeo, ¿vale? Esta puerta está abierta, pero no nos deja entrar. ¿Y aquí podemos entrar? Sí. veis que podemos entrar en todos sitios? Uh, Rose never Uf, el ordenador. No sé si deberíamos hacerlo. Huh. Memorándum, todo el personal de policía. Asunto, nuevo software administrativo. Por favor, restablezcan su contraseña. Con la llegada de nuestro nuevo software administrativo, todos los empleados deben restablecer su contraseña. Por favor, tomen en cuenta que la computadora de la recepción ahora puede usarse con el ID y la contraseña de cualquier oficial. Hablen conmigo o con Sally si tienen alguna pregunta. Rossi. Oh, vale. Eh, no, 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 que quiero mirar el ordenador, quiero mirar el ordenador. Ay, ah, espérate. No hay nada más por aquí. Vamos a ver si tenemos información por aquí. Interesante. Hmm. ¿Y cuál es la contraseña? Ni idea de la contraseña. Fistamos la contraseña. A ver. ¿Te puedes apartar? Joder. Dios. Dios, tío. Es que los NPCs, tío. Coño, se meten en medio, tío. A ver, abrir. Es que perdonadme, gente, perdonadme, pero es que me enferma, coño. Que a estas alturas de la película, un puto NPC, esté en medio. Es que vamos. A ver, ¿por aquí habrá alguna contraseña? Sí. El cumpleaños. Sigue con el buen trabajo. O sea, a lo mejor apareciera aquí alguna pista. Pero no, esto es una felicitación. No creo. Y esta es la llave de la taquilla, pero como la llave no nos deja, pues. Ah. Huh. key Puede ser el perro. Puede ser la cl la clave del perro. Birthday drink. Oof! I should have gotten her something. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He uh he died last year putting himself between D and a bear. She's obsessed with sled dog races now. Jet. Vale. Puede ser el nombre. Jet. A ver. ¿Jet alguna vez ganó alguna carrera? Es que no sé, puede ser alguna de estas. Granite, pero no sé. Jeff, pero es Jeff, no Jet. Jeff King. A lo mejor la contraseña es un año, el año que, que puede ser que ganó el perro o algo así. Parece que no, ¿eh? She's obsessed with sled dog races now. Remember this fella? No way. Is that Jet? Yep. He uh he died last year putting himself between D and a bear. Oh, damn. Poor Dee. Dee. I should take her out for a birthday drink. Remember this fella? No way. Ah, Dee de Denise, sí. vale, vale, vale Pobre Dee de Denise Vale, bueno, gente, es que estoy intentando mirar la contraseña, tío De algún escritorio por aquí Me uh, parece que no hay muchas contraseñas aquí, ¿eh? Oficial Vincenzi mm. No, no hay ninguna contraseña por aquí Joshua Grex Vale, no, aquí no creo que haya una contraseña clara. Eh, no. No sabría deciros, no sabría deciros, o sea, aquí la, una contraseña por aquí. Uah. Pensé, pensé que podría haber aquí algún número de esta gente. Que se han dejado por aquí la contraseña Vechi. esta es la, la comida Nah, tíos, pues eh, no lo sabemos, no lo sabemos La verdad, no sabemos el No sabemos la contraseña, no sé Hasta, A lo mejor no la Hasta más tarde Joder ¡Pártate! Joder Tíos, es que, es que se ponen en puto medio, tío En el puto medio se pone es que es para, es para flipar en colores, tío. Aquí no hay nada. Allison, how about that coffee we were talking about? Eh, taquillas. Taquillas, taquillas. Aquí. Denise, ahí. Vamos. Yep, it's locked. No, no está cerrado. A ver, sabemos dónde tiene la llave. Tiene la llave en su escritorio. Tiene la llave en su escritorio. O sea, no está cerrado. Nos debería permitir cogerla. Exactamente mientras lo pongamos en su sitio. ¿Vale? Vale, por aquí hay un recuerdo, ¿eh? Chicos, hay un recuerdo por aquí. Cada vez más cerca. clasificación de la Liga Cachorros Árticos 21, pequeños ayudantes de Muser 20, nievecitos 19, aviadores relámpago 3. A ver, estamos haciendo algo ilegal. Eh. We really shouldn't be in here. Yes, but you never know where we might find information about that night. I guess so. Balto came through. Balto. Balto. Balto came through. Mm, vale, chicos, vamos a volver un momento al ordenador No, espera, espera, espera Bueno, anda, si echa la, la llave A ver, un momentillo Balto, Balto Pues vamos a buscarlo Si tiene ahí al perro en la taquilla Balto se llama, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos ver uh... Vamos a ver, Balto. Dice que lo logró. Balto. Aquí de momento no hay ningún Balto en esta lista. Eh... Martín. No, la verdad es que no leo nada de Balto por aquí. Doxueli, Stormy. Eh, no sé qué. No leo nada de Balto. Parece que no. Es, lo digo por la contraseña. A ver, vamos a seguir la, con la taquilla, ¿vale? A ver qué más cosas hay aquí. Qué es esto? So Wilson leaves her locker key in her desk and her password reminder in her locker. Ah, That's so irresponsible. Vale, An intruder la tenemos. And then you can easily access all kinds of police files with this. Yeah. Like to goblin intruders. Ajá, nosotros. Nosotros. Asunto nuevo software, por favor. Desde que se diseñó con la llegada de nuestro nuevo software administrativo todos los empleados, vale. Eh, ahora conmigo. Vale, tiene que estar por aquí la la contraseña, ¿no? ¿O cómo va esto? Ganador de mis, de mi vigésimo cumpleaños. Winner. Winner. Contraseña. Ganador en mi cumpleaños 20. O sea, mi. O sea, es el... super, es su número eso. Ahora mi cumpleaños Bet. Mmm... Balto came through. Balto. Balto came through. Mi cumpleaños 20. Hostia, tíos, no lo pillo, no lo pillo esto. A ver, Tyler, tío. Ya empezamos. Voy a un lado y el NPC tiene que ver tiene que ir siempre a mí mi mismo lado. Es que vamos. Ganador de mi cumpleaños vete. Regresar. ¿Cuál puede ser, Dios? 20. Es que no sé si se referirá a una lista por aquí. 1, 2, 3, no sé si es el número 20, el perro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No sé, sí, no que es, es que no creo que sea esto, tío. Ni de agente, es que no caigo ahora para nada. No caigo nada, 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 nada. ¿Qué cumpleaños 20? Es que lo traduce de una manera esto, ganador de mi cumpleaños 20, o sea, de mi viejísimo cumpleaños. Y pone el dibujo del perro. No entiendo nada. They've let this place get gross. I'm not that hungry. Hmm. is es tu zona para el almuerzo. Manténla limpia. Sí, sí, limpiísima. Check out this masterpiece. <laughs> you made it. Uh huh. I glued it to the pot one day when I was bored, and nobody has bothered to peel it off. Ooh, uh, that's got to be a new record. sin ver cuatro. Perro, es que lo, de... lo del vigésimo cumpleaños es que me deja muy muy me deja muy... esto. Pero, ¿Por qué? Este, claro, por eso no, por eso no podíamos entrar porque este, estaba este carrito. Claro, mejor, mucho mejor. Coño, así, así no damos vueltas. I'm not that hungry. El comisario Brown le pide en el reconsiderar el presupuesto. La huelga de la muelle comenzará esta semana. Elección para el alcalde de Teton y apoya el control de armas y el financiamiento para las escuelas locales. Concentra te si dios. No voy a entrar. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Vale. Vamos a hacernos un café. Ganador del perro. Lava tus tazas y platos. Pues aquí nadie lava sus platos ni nada, porque vamos, te ha he hecho una mierda. How uh, is it still warm? You sure you want coffee this late in the day? You'll be up all night. I don't think I'll sleep much anyways. too much in my mind. Those dusty couches won't make it any easier. Hey. You okay? Mm. I can't do this. Calm down, Allison. Stick to the plan. Come on, don't freak out on me now. I can't, please, I can't lie. We already lied. It's all gonna be fine, okay? You okay? Honestly, no. Do you ever regret. No, no way. Well,. Maybe once or twice early on, but now, no way. I mean, look where we're at. Look where I'm at. <laughs> Uncle Eddie's probably done by now. We should go find him. Vale. Pues go inside that room for a second? Are you sure? Espera que va a entrar. Espera, espera, espera. Vamos con él. Vamos wow. con él. Archivos. It's the first time I've been in here since that night. Eddie was so uncomfortable he dropped a vase. Here, have a seat. All right. Hmm. Se le, se le cayó algo. Vale, se le cayó algo al suelo. Mm. ¿Lo volvieron a pegar? Sí, sí, sí. Vale, ¿para qué querías entrar aquí, Tyler? No hay nada, tío. Ya está, no hay nada aquí. I'm pretty sure Chief Brown is done with his phone call by now. Huh? What's that back there? No way. Have you been hiding back here all this time? Vale, es un coleccionable. Vale, pues vamos a ver qué es. El Rey de Hielo. The Ice King is the lord of the whole forest. He is so powerful that no one dares to challenge his commands. Vale. O pues chicos, aprovechando que hay justo un punto de guardado aquí, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Es que, chicos, últimamente los capítulos que. Desde que estoy empezando este juego, estoy haciendo capítulos muy, muy largos, ¿vale? Y ya sabéis, por el tema de los puntos de guardado, que no me dieron la oportunidad de hacerlo en su momento. Pero ahora sí, ¿vale? Ahora yo creo que podemos guardarlo aquí. ¿Vale? Sé que a lo mejor os corto un poco el rollo. Decir, oye, pero vete a hablar con el guardia y tal. Lo de siempre, chicos. Si vamos a, entre conversaciones, entre la siguiente cinemática, entre siguiente tarea, me pueden pasar aquí perfectamente de 7 a 10 minutos. Y, chicos, es que es muy, muy exagerado. Así que, chicos, mira, no pasa nada. Lo dejamos aquí. Porque ya tenemos unas tareas hechas. Bueno, nos falta averiguar el tema de la contraseña. El tema de la, de la contraseña del ordenador de... De la chica esta, la de la taquilla, creo que era de, de Den. Y a ver qué era. Era eh, ganador por mi 20 de cumpleaños. Y era el perro. Pero claro, no sabemos a qué referencia es eso. ¿Tu 20 cumpleaños? Es que no lo sé. Ganador. No sé si hay que mirar algún tipo de clasificación o algo así. Bueno, ya lo averiguaremos. A eso lo podemos averiguar en el próximo capítulo. De paso, antes de subir arriba a hablar con el. con el amigo. Pues chicos, nada más. Oye, dejamos el capítulo de hoy aquí. Ya sé que no ha habido mucha. Yo creo que este juego no es de mucha acción, ¿vale? No sé si esperáis mucha acción como los Life is Strange 1 y sobre todo el 2, ¿no? Que hay momentos tensos donde tienes que. Sí. Sí, pues, pues vete tú solo, Tyler. Yo estoy aquí hablando con la gente. Por lo dicho, que no son momentos tensos como en Life is Strange que tienes que tomar una decisión rápida, ¿no? Aquí es todo el rato. Ver recuerdos. Eh. Que son conversaciones, ¿no? de cuando éramos pequeños y esas, y esas cosillas. Es solo eso. Pensamientos y nada. Y atar y atar cabos, y atar cabos. Estamos buscando cosas de lo de nuestra madre, ¿vale? Así que no creo que sea un, que, se, que vaya a haber aquí pues, tanta acción, ¿no? Creo que sea solo a base de conversaciones e investigaciones. Así que, gente, nada más, dejamos el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, y ya sabéis que hacerlo. De siempre, como siempre, un buen pulgar hacia arriba si os moló o hacia abajo si no, y si me queréis dar pues, ese apoyo, que como siempre os agradecería, montanazo, pues suscribiros al canal nada no más gente como siempre un fuerte beso y abrazo a todos y a todas muchas muchas gracias de nuevo como siempre por estar ahí en el canal y nos vemos el próximo capítulo aquí con los hermanos Tyler y Alison entre me nada más cuidaros chao